un momentico, suelto la policía del alto y así vemos los momentos que podemos. ¡Ay! Señoras, señores, buenos días. Bienvenidos a la zona D, Capitán Mayoral, de la base San Jorge, en cuyo patio de armas nos encontramos. Hoy día 13 de abril, como día festivo de la Agrupación de Apoyo Logístico 41, se celebra en esta base, sede de la Agrupación de Apoyo Logístico 41, el Día de la Unidad. En dicho acto se pretende conmemorar también el 20 aniversario de la entrega de su bandera, realizada el 13 de abril de 1991, y asimismo el final de la misión del Ejército de Tierra en Bosnia y Herzegovina. La unidad que tienen ante ustedes está compuesta por Escuadra de Gastadores, Banda de Guerra de la Brigada Castillejos, Banda de Música de la Academia General Militar, Bandera y dos compañías de la Agrupación de Apoyo Logístico 41 al mando del Teniente Coronel de Artillería, don Miguel García Pérez. Para un mejor seguimiento de la ceremonia, les iremos manteniendo informados de los sucesivos actos que se vayan desarrollando. A continuación, se recibirá al General Jefe de la Brigada Logística, excelentísimo señor don Alberto Corre Zubeldia, autoridad que preside este acto, al que se le rendirán los honores de ordenanza y que seguidamente pasará revista a la formación, acompañado por el coronel jefe de la Agrupación de Apoyo Logístico número 41, don José Luis Sánchez Alor, y por el teniente coronel jefe de la formación.
y la Antártida. Se hace especial mención este año a las 7 misiones realizadas en Bosnia como unidad base de las unidades de apoyo logístico siguientes: elementos de apoyo nacionales 21, 23, 25, 26 y 27, así como las agrupaciones logísticas expedicionarias Charlie Sierra 28 y 29, entre octubre de 2002 y mayo de 2006. A continuación, se va a proceder al acto de entrega de los nuevos guiones de los jefes de grupo, recientemente aprobados por la Secretaría General del Estado Mayor del Ejército. Sí. Dime. Hola. Bien. A continuación tendrá lugar la imposición de condecoraciones. Por diversas resoluciones del Ministerio de Defensa, tanto extraordinarias como ordinarias, publicadas en Boletín Oficial de Defensa, se concede al personal de la Agrupación de Apoyo Logístico número 41 las siguientes recompensas.
placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Comandante, don Pedro Velasco Ramos. Capitán, don Manuel Gómez Rivera. Capitán, don Jesús Caparrós Pavón. Subteniente, don Aureliano García Méndez. Subteniente, don Luis Muñoz Polo. Subteniente, don José Asín Artal. Brigada, don José María Ayue García. Fernando Fernández Rodríguez. Encomienda de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Brigada, don Joaquín Martínez Biongos. Brigada, don Jesús García Crespo. Brigada, don Pedro Gómez Enguita. Brigada, don Luis Tudán Camerino. Brigada, don Carlos López Navarro. Sargento primero, don Javier Pérez Marín. Cruz al mérito militar con distintivo blanco. Teniente coronel, don Miguel García Pérez. Subteniente, don Santiago Solano Abad. Subteniente, don Aureliano García Méndez. Brigada, don Pedro Gómez Enguita. Brigada, don Iñaki Martínez Martínez. Sargento primero, don Julio Arellano Fernández. Cabo primero, don José Rodríguez Álvarez. Cabo primero, don Juan Carlos Martín García. Cabo primero, don Rodrigo Pérez Urbina. Cabo, doña María Isidora Izquierdo Rodríguez. Cabo, don Francisco Díaz Moreno. Cabo, don Ignacio Martín Moragriega. Soldado, don Raúl Serra Balboa. Soldado, doña Zoraida Vega Montero. Soldado, don José Domingo Pajares Ramírez. Soldado, doña María Eugenia Gauna Calderón. Personal civil funcionario, doña María Teresa Casasnova Serón. Personal civil, don Alberto Gracia Tejedor. Personal civil, don Antonio Solana Gomollón. Personal civil, don Pablo Hernando Ortega. Thank you.
Personal civil, don Sisto Martínez Jiménez. Personal civil, don Jesús Rey Ballín. Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Comandante, don José Luis Rodríguez Santiesteban. Sargento primero, don Hugo José Spul Mateos. Sargento primero, don Félix Centro Uriol. Cruz de bronce a la Constancia. Cabo primero, doña María Estrella y Valrega González. Cabo, don Santiago Díez Pellegrín. Seguidamente, se va a proceder a la entrega del premio Capitán Mayoral. La Agrupación de Apoyo Logístico 41 concede el premio Capitán Mayoral que fue establecido por el coronel de Infantería, don Gerardo Mayoral Monforte, en memoria del Capitán de Intendencia, don Luis Mayoral Masot, caballero laureado de la Real y Militar Orden de San Fernando y medalla militar individual, al componente de tropa de la unidad que con un tiempo mínimo de servicios en la misma de 3 años haya demostrado ser ejemplo de competencia profesional y entrega al servicio. Este año se concede el premio al cabo primero de logística, don Luis Rojo Martín. Entrega el premio el general de brigada, don Rafael Mayoral Dávalos, acompañado por el coronel don Javier Mayoral Dávalos, nietos del coronel de intendencia, don Gerardo Mayoral Monforte, quien instituyó el citado premio. Día tan señalado, no podría iniciar mi intervención sin expresar, en el nombre de la Agrupación de Apoyo Logístico número 41 y en el mío propio, nuestro agradecimiento a todos cuantos nos acompañan. Gracias a nuestro general por presidir este acto. Gracias a las autoridades civiles y representantes de los medios de comunicación social por dar realce a la ceremonia con su presencia. Gracias a los oficiales generales, a los jefes de unidad, antiguos componentes de la agrupación y de sus unidades, familiares y demás invitados. Gracias también a la Academia General Militar y a la Brigada de Caballería por la presencia de su música y de su banda de guerra respectivamente. Y gracias a nuestra unidad de servicios, San Jorge, por el apoyo prestado. Por último, damos las gracias muy especialmente por la asistencia de doña Emma Bengoa,
madrina de la entrega de nuestra bandera, cuyo vigésimo aniversario cerramos. Nuestro compañero, el soldado don Cristian Javier Quispe Aguirre, fallecido en Afganistán el año pasado, a quien recordaremos especialmente en este acto, al igual que al subteniente don Manuel Manzano Araque, fallecido en Kosovo en el año 2002. Permítame, mi general, dirigirme ahora a los componentes de la agrupación. Tal y como ha narrado el relator, en un día como hoy de 1991, la agrupación obtuvo su enseña, a la que hemos venerado y guardado del entorno de Huesca y la obtención de la capacidad necesaria para constituirse en la referencia en el marco de la brigada, marcando así la senda que ha de seguir el grupo hermano recientemente creado en Granada. En ese mismo proceso hemos facilitado la articulación de la unidad de servicios Capitán Mayoral hasta su integración en la unidad de servicios San Jorge. El proceso de adaptaciones orgánicas ya ha continuado con la adopción de la nueva plantilla, que ya ha conllevado sacrificios personales y familiares para algunos de nuestros compañeros al tener que causar baja en la unidad. El proceso que ha supuesto una reducción temporal de capacidades, unida a la proyección de un centenar de efectivos a la zona de operaciones de Afganistán, pero que entre todos y con una actitud de adaptación y esfuerzo hemos sabido aprovechar. Hemos alistado, instruido, alistado, evaluado y certificado dos unidades logísticas expedicionarias, la de la Agrupación Táctica de la Unión Europea, el Battle Group, y la de la Operación Romeo Alfa 27, que además fue proyectada y desplegada en Calinao y Herat, y que en estos días está ya regresando al territorio nacional con la satisfacción del deber cumplido y con el derecho a disfrutar de un merecido descanso. Hemos participado activamente en la definición de los procesos de evaluación de las unidades logísticas expedicionarias bajo la dirección de la brigada a través de los dos ejercicios Milano desarrollados por nosotros en 2010. Hemos sido pioneros en la referencia y la difícil tarea de construir un sistema de medida de capacidades logísticas que pueda ser puesto en relación directa con el de la demanda logística, la carga de trabajo, y que nos permite anticipar el comportamiento de la agrupación y definir con objetividad el impacto de las operaciones y del apoyo permanente. Hemos sabido resolver las dificultades derivadas de las carencias de personal, en especial en las áreas de mantenimiento y demanda y control, con un sobreesfuerzo evidente por parte de todos y con la colaboración de las agrupaciones hermanas a través de apoyos móviles. Hemos contribuido al prestigio de la Fuerza Logística Operativa, al ser su primera unidad en la clasificación general de las actividades deportivas del premio Jefe del Estado Mayor del Ejército. Hemos sabido asimilar con amplitud de miras y sin resistencia al cambio la nueva organización que necesita una unidad moderna e integrada en el esfuerzo común de una brigada, como es la nuestra. Hemos diseñado e iniciado un traslado de capacidades desde el centro logístico de Casetas a la base, que nos permitirá rentabilizar los esfuerzos a reducir los costos. Hemos iniciado las tareas de mantenimiento de los nuevos vehículos LMV y RG-31, recogiendo la formación y la experiencia de nuestro personal especialista y en estrecho contacto con el Centro de Adiestramiento San Gregorio, todo ello con el firme propósito de apoyar la labor de ese centro en la preparación de los conductores para las operaciones. Y hemos mejorado la trazabilidad de los procesos de abastecimiento, especialmente en la Unidad de Servicios y Talleres 412 de San Baudilio de Llobregat. Hechos e hitos de los últimos 12 meses que son solo una muestra de una relación más extensa y cuya enumeración detengo ya para expresar, no sin orgullo, que podemos sentirnos todos partícipes de los logros conseguidos, porque el éxito de la agrupación es de la dedicación de todos y cada uno de nosotros al cometido asignado, sea cual fuere, persuadidos de que todos contribuimos al efecto que desea conseguir la unidad. Dentro de esos esfuerzos individuales, quiero felicitar a los que hoy han recibido recompensas y premios, que reconocen a cada uno según la modalidad de aquellas que han sido los mejores entre los buenos. Desde hoy, sois una referencia para los demás en esta andadura del servir. Pero evitemos el triunfalismo, el camino más directo al inmovilismo. Miremos ahora hacia adelante, porque tenemos que seguir mejorando y los retos siguen ahí presentes, tales como completar la nueva organización, crecer en capacidades de mantenimiento, mejorar la gestión de recursos humanos y prioritariamente generar, evaluar y certificar tres unidades logísticas, la de la Agrupación de Muy Alta Disponibilidad, la del Battle Group de la Unión Europea y la Romeo Alfa 29, esta última que alistada a la limón con el grupo logístico divisionario por aplicación del nuevo concepto del apoyo logístico,
partirá hacia Afganistán el próximo mes de septiembre. Y en este ámbito de las operaciones, que define el ser o no ser de esta agrupación, como una unidad más de la fuerza, confirmamos también el final de la misión del ejército en Bosnia y Herzegovina, que en 18 años, desde 1992 hasta el año pasado, bajo las banderas de la ONU, la OTAN y la Unión Europea, ha supuesto la participación de más de 46.000 militares. La misión se inició como Fuerza de Protección de Naciones Unidas, UNPROFOR, para la protección de las víctimas de una cruel guerra civil, y continuó a través de las fuerzas de implementación de los acuerdos de Dayton, IFOR, y de estabilización, ESFOR, de la OTAN, que propiciaron la pacificación y la estabilidad del país como un puente para el entendimiento de las partes enfrentadas y que culminaron con la versión altea de la Unión Europea que contribuyó a la reconstrucción de esa región. Cuando los primeros españoles llegamos a los Balcanes, se trataba de una zona mal herida por una guerra que dejó 100.000 muertos y casi 2 millones de desplazados. Ahora se trata de un país en paz, situado ya a las puertas de la OTAN y de la Unión Europea. La misión en Bosnia y Herzegovina no solo ha supuesto el compromiso de nuestro ejército con la paz y la seguridad internacionales, sino una auténtica escuela para la apertura y desarrollo de las demás misiones en el exterior. En ese reto, los logistas hemos desarrollado esa vocación expedicionaria y afrontado el reto de la proyección y el sostenimiento de contingentes en áreas de operaciones alejadas. Y al éxito de ese desafío ha contribuido nuestra agrupación con la generación de 7 elementos de apoyo nacionales y agrupaciones logísticas expedicionarias entre octubre de 2002 y mayo de 2006. Ese esfuerzo no solo ha recaído en el ejército, sino que desde el primer momento nos sentimos apoyados por la sociedad, los medios de comunicación en general, pero muy especialmente por las autoridades y organizaciones de Aragón y de Zaragoza, a quienes expresamos en este acto nuestra más sincera gratitud, ya que supieron acercarnos el calor de sus gentes y un pedacito de nuestra madre patria en las lejanas tierras. En esa misión entregaron su vida en definitiva, por lo que más, 23 miembros de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil y un intérprete, a los que rendiremos homenaje en breve momento. Teniente Coronel, más de Firmes. ¡Firmes! Y para terminar, en un día de conmemoraciones como este, como muestra de nuestro compromiso de servicio con logísticos, ya sea en la cercanía de las unidades en territorio nacional, ya sea en lejanas tierras, os pido que gritéis conmigo desde lo más profundo de vuestro ser para que seáis oídos por los compañeros que ya no están con nosotros y que nos prefirieron. ¡Gritad conmigo! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva el ejército! ¡Viva! Agrupación de Apoyo Logístico 41. ¡Aquí estamos! Durante la participación de unidades de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil Españolas en Bosnia y Herzegovina, a lo largo de los 18 años de duración de esa misión, entregaron su vida en cumplimiento del deber. Teniente don Arturo Muñoz Castellanos, Sargento don Ángel Francisco Tornel Yáñez, Teniente don Francisco Jesús Aguilar Fernández, Sargento don José Antonio Delgado Fernández, Cabo Primero don Samuel Aguilar Jiménez, soldado don Isaac Piñeiro Varela, soldado don Agustín Mate Costa, soldado don Francisco José Jiménez Jurado, soldado don José Manuel Gámez Chinea, soldado don José León Gómez, capitán don Fernando Álvarez Rodríguez, sargento don Fernando Casas Martín, intérprete don Mirko Mikulčić, cabo don Álvaro Ojeda Barrera, soldado don Raúl Forcada Barraquero, sargento don Enrique Veigas Fernández, soldado don Sergio Fernández San Roma, sargento primero don Santiago Arranz González, brigada don Antonio Pérez Patón, sargento don Raúl Cabrejas Gil, subteniente don Joaquín Padillo Romero, teniente don Santiago Hormigo Legesma, sargento don Joaquín López Moreno. En la misión de Bosnia y Herzegovina no perdimos a ninguno de nuestros compañeros de la agrupación, pero queremos homenajear también al subteniente don Manuel Manzano Araque, fallecido en Kosovo el 30 de abril de 2002,
y al soldado don Cristian Javier Quispe Aguirre, fallecido en Afganistán el 8 de enero de 2010. Homenaje a los soldados de todos los tiempos encuadrados en los ejércitos de España, que un día lucharon con valor, sirvieron con lealtad y murieron con honor. Dos soldados de la LOG 41 portarán una corona de laurel ante el monolito a los caídos, uniformados con los distintivos de las fuerzas que abrieron y cerraron la misión en Bosnia, como reconocimiento a todos aquellos que de una u otra forma nos precedieron en el servicio a España. Lo demandó el honor y obedecieron. Lo requirió el deber y lo acataron. Con su sangre la empresa rubricaron. Con su esfuerzo la patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la patria, morir fue su destino. Querer a España su pasión eterna. Servir en los ejércitos su vocación y sino. No quisieron servir a otra bandera. No quisieron andar otro camino. No supieron vivir de otra manera. Que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba en feliz recompensa por su entrega. Y así sea. Thank you.
Seguidamente, la bandera de la Agrupación de Apoyo Logístico número 41 se retira de la formación. Igualmente, la despediremos con el respeto debido. Thank you.
excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles y militares, señores oficiales, suboficiales, tropa, señoras y señoras, el acto militar ha finalizado. Gracias por su asistencia.